Damas y caballeros, Cyberpunk 2077 es un juego que estamos esperando muchos, que muchos ansiamos jugar, y la verdad lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. Sale esta misma semana, el jueves, y yo no puedo esperar a realmente traeros mis impresiones, mi review, mi análisis del juego. Tengo muchas ganas, pero este vídeo no está centrado para básicamente hacer una review del juego ni nada. Está hecho para aquellos que a lo mejor tienen un poco la duda de si comprar este videojuego o no, y en este vídeo os voy a resolver ciertas dudas que probablemente os puedan interesar y que a lo mejor determinen tu compra. A lo mejor dices tú, bueno, pues con este punto pues a lo mejor no me voy a comprar Cyberpunk 2077, o al revés, a lo mejor sí que te vas a comprar el juego porque has descubierto algo que no conocías. Así que, damas y caballeros, vamos a hablar sobre 7 puntos importantes de Cyberpunk 2077, y deberías ver esto antes de comprarlo por si acaso. Así que, damas y caballeros, soy Alex White. Lo único que os pido es que le deis like a este vídeo, suscribiros si no estáis suscritos, y por supuesto, hermanos, dadle a la campanita, que es gratis. Y gracias también a mis dos últimos miembros del canal por ser tan maravillosos, por ser tan majos y elegantes, porque sois maravillosos. Gente, recuerden, por tan solo un euro, un dólar al mes, os podéis convertir en miembros del canal y ser tan maravillosos como estas dos personas. Cyberpunk 2077. Empecemos por el primer punto a destacar. Esto a lo mejor suena a algo muy obvio, a algo que quizás ya lo sabías, pero por si acaso lo voy a reafirmar, ya que he visto gente en redes sociales y en foros preguntando esto. ¿Necesitas haber visto alguna película, alguna novela, algún videojuego anterior de Cyberpunk para entender este videojuego? La respuesta es alta y claramente no. No hace falta haber consumido nada, ni película, ni nada. Puedes introducirte a este género con tan solo este videojuego. Puedes introducirte con esto. ¿Por qué lo digo? Pues porque el Cyberpunk, mucha gente piensa que es una saga. No es una saga. Cyberpunk es un subgénero, por así decirlo, de ciencia ficción. Nada más y nada menos que eso. Así que tranquilos, hermanos, que podéis entrar a este juego sin haber visto nada anteriormente de ningún otro juego, de ninguna otra película, ni nada por el estilo. Así que tranquilos, estáis a salvos. Otro punto interesante e importante a destacar, y mucha gente se confunde con este videojuego, realmente se confunden como si fuese un GTA, como si fuese un Red Dead Redemption, pero del futuro. En plan, la gente piensa que este videojuego va a ser algo de meter caña, acción constante y punto pelota. Y la verdad es no, no te esperes para nada un juego al estilo GTA con este videojuego. Por supuesto que se comparten ciertos aspectos, y por supuesto que parte del género del videojuego es obviamente el sandbox, es decir, esto de hacer lo que tú quieras por una ciudad y puedes hacer un poco el parguela si quieres. Pero se diferencia mucho con respecto a GTA porque este es un género RPG, y GTA no es RPG. Esto es un juego RPG totalmente, con todas sus letras. Es decir, tú asumes el papel de un personaje y te tienes que meter en su piel, y tienes que tomar ciertas decisiones muy importantes durante toda la aventura que determinarán los resultados de la historia. O sea que, tranquilos, si estáis pensando que vais a jugar a un GTA, no, no va a ser un GTA. Y en cambio, si ya sabías que no iba a ser un GTA, tranquilo, os lo reafirmo, no, no va a ser como un GTA. Tranquilos. Obviamente también hemos hablado de este tema y de este aspecto RPG del juego, pero otro punto importante es también la personalización de tu personaje, porque la personalización de tu personaje, quieras o no, es muy importante en este videojuego. Es importante porque realmente aquí en este juego importa y afecta en el gameplay el tipo de personaje que eres en el juego. O sea, si eres un personaje de ciertas características, pues se van a reflejar en diferentes conversaciones del juego, en diferentes resultados, acciones que toma tu personaje. Y también la ropa también es indicativo a ciertos resultados, es un factor a ciertos resultados que tienes en el videojuego. Por ejemplo, entras en una discoteca, por ponerte un ejemplo, y vas con un código de vestimenta que no es correcto o que no es afín a esa discoteca, pues te van a echar de esa discoteca, van a reaccionar de otra manera, a lo mejor te miran con malos ojos, a lo mejor piensan que eres un bandido, que eres un delincuente, o todo lo contrario, que eres una persona millonaria. En fin, es algo que tienes que cuidar el look de tu personaje, el aspecto de él. Algo curioso, así como dato aparte, realmente en este juego también puedes hacer un personaje totalmente transgénero si te interesa. Puedes ser un hombre con apariencia de mujer, o al revés, o una mujer con apariencia de hombre. Lo digo por si os interesa, y si hay alguien por ahí
que a lo mejor le gusta esta información. También algo importante a mencionar con respecto a Cyberpunk 2077. Este videojuego tiene contenido muy explícito, y cuando me refiero con contenido explícito me refiero a que realmente es un juego para adultos. Si eres padre o madre y vas a comprar este videojuego para tu hijo de 12 años o menos, o yo que sé, incluso 14 años, yo la verdad es que me apartaría de este videojuego, porque este videojuego tiene temática muy adulta, y con temática adulta no me refiero a violencia, gore, sangre y ya está. Me refiero a que contiene sexo, alcohol, drogas, etcétera, muchas cosas, y de hecho hay escenas de sexo bastante explícitas y que a más de alguno a lo mejor le puede incomodar, y que muchas de estas escenas no se van a poder saltar realmente como muchos a lo mejor querrían. A mí personalmente no me importa, de hecho a mí las escenas de sexo en ningún videojuego no me incomodan, pero puedo entender que a alguien por ahí sí que no le guste, así que os aviso que el contenido de este juego es explícito en todos sus ámbitos, ya no solo en sexo, es que hablo en todos sus ámbitos. Es un claro reflejo de la sociedad que habrá en 2077, es un reflejo de la sociedad muy logrado, de verdad, o sea, vais a flipar, vais a alucinar, y la verdad es que si esperáis algo muy realista lo vais a tener con este videojuego. Un dato súper importante también a mencionar, y esto a lo mejor puede determinar la compra para algunas personas. Yo entiendo que haya gente que vendrá de un GTO, que vendrá de un Tomb Raider, o que vendrán de un juego en tercera persona, pero en este juego no vas a poder jugar en tercera persona en absolutamente ningún momento. Aunque, por así decirlo, la única excepción de jugar en tercera persona es cuando estás conduciendo un vehículo, cuando estás en la moto o cuando estás en un coche, pues obviamente la cámara se aleja y estás en una perspectiva de tercera persona. Pero no vas a poder jugar el juego a tercera persona, cosa que mucha gente le molesta, pues porque dicen, a ver, podemos personalizar nuestros personajes, ¿por qué no podemos verles? La única forma de realmente ver a tu personaje es a través de espejos, de reflejos de agua, pues como en la vida real, a través de reflejos. Y también a través del modo foto que tiene este videojuego, que ese es otro punto a mencionar de este videojuego. El modo foto de este videojuego es increíblemente completo, es un modo foto que es alucinante, y mucha gente está bastante expectante con el tema de los resultados que hará la comunidad, los trabajos, las fotos que hará la comunidad, que van a ser alucinantes. Y la verdad es que si te gusta trastear con el modo foto de un videojuego, vais a alucinar, porque vais a poder cambiar las luces, vais a poder cambiar las posiciones de los personajes, vais a poder incluso mover los personajes un poquito para recolocarlos para que entren bien en la toma. Y que si te gusta la fotografía, probablemente también te guste mucho el modo foto de este videojuego. Y por supuesto, por último, y no por ello menos importante, esto es importante mencionar, chicos, de verdad, este videojuego, si tú tienes una PlayStation 5 o una Xbox Series X, es decir, una consola de nueva generación, es importante tener en cuenta que este videojuego no sale con las versiones de nueva generación. Es decir, si tú te compras Cyberpunk 2077, vas a comprar la versión de la actual generación. Es decir, imagínate que tienes una PlayStation 5 y quieres jugar a Cyberpunk 2077 en tu PlayStation 5, pues vas a estar corriendo la versión de PlayStation 4 y no la versión de PlayStation 5, ya que se ha anunciado que tanto la versión como de PlayStation 5 como la de Xbox Series X se vendrán en algún momento el año que viene, 2021. Es un chasco, a mí me hacía ilusión jugar la versión Next Gen de este videojuego, pero si tú tienes una Xbox Series X o una PlayStation 5, vas a tener que jugar la versión del juego, pues, de PlayStation 4 o de Xbox One, ¿vale? Importante tenerlo en cuenta. Así que, caballeros, esos son los puntos importantes que deberías saber antes de comprar este videojuego. Dejadme saber en los comentarios si os han convencido, si piensas que realmente vas a comprarlo o no. Déjame saber los comentarios y, por supuesto, dale like a este vídeo, suscribiros, que es totalmente gratis y me estaréis apoyando, y por supuesto dale a la campanita. Recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos, chaito.